Hola clipetes, ¿habéis visto qué chula vengo hoy con estas gafas de super colorines? Pero vosotros pensáis que os voy a traer unas gafas normales y corrientes? Pues no, estas son unas gafas Pivot Head, concretamente el modelo MAP Iguana, que son capaces de grabar vídeo porque tienen una cámara aquí. ¿Que no la veis bien? Pues aquí está, 8 megapíxeles con un sensor Cemos de Sony. ¿Qué? ¿Qué os parece? El objetivo tiene 75 grados de visión, con lo cual no es un ojo de pez como otras cámaras de aventura que ya conocéis. Es una pena que no coja más ángulo de visión, pero por otro lado, pues tiene la ventaja de que no distorsiona las imágenes. ¿Y cómo funciona esto? Sin cables, sin conexiones, sin manos. Simplemente te colocas las gafas, le das a un botoncito para encenderlas y en la parte de arriba tienes el control para poder grabar vídeo y también hacer fotos, que también puede. Y ya está. La gran diferencia que tienen estas gafas cámara con las cámaras de acción que conocéis y de las que os hemos hablado también en Clipset, pues que estas tienen el mismo punto de vista que tienes tú. Es decir, que si giras la cabeza graban para allá, si giras para allá. Así que la única pega que le podemos poner quizás con respecto al resto de las cámaras es que no son tan angulares. Las gafas son muy simples. Lo único que tienen es aquí una tapita para la conexión micro USB, que será con lo que las recarguemos, y un botoncito aquí que si apretamos, veis que se enciende de color azul. Ese color azul cambiará a rojo cuando, por ejemplo, estemos grabando vídeo y también cambia a rojo cuando estemos haciendo fotos, que es este otro botón de aquí. Es decir, a través de estos indicadores sabremos en qué condiciones están nuestras gafas. Bueno, ¿qué queréis probarlas? Venga, os las dejo. Te sirven para tres cosas. Primero, para protegerte los ojos de la luz, gracias a las lentes de policarbonato resistentes a arañazos. También te sirven para grabar vídeo en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Y si reduces la resolución a 720p, puedes grabar a 30 fotogramas por segundo o a 60 fotogramas por segundo, con lo cual consigues pues imágenes a cámara lenta. También tiene función de fotos, es decir, puedes hacer fotos a la resolución de 8 megapíxeles y en el modo foto tiene un truco muy chulo y es el time lapse que puedes personalizar en varios intervalos y que te permite hacer fotografías muchas fotografías en un determinado espacio de tiempo que luego al ponerlas en modo vídeo parece que tienes el tiempo acelerado Tiene un almacenamiento interno de 8 GB, lo que da para unas 2.500 fotos a 8 megapíxeles o una hora de vídeo en 1080p. Como la autonomía es de 90 minutos, si quieres grabar a máxima resolución no vas a tener ningún problema para llenarlo sin que se te acabe la batería. La montura está recubierta de un tipo de nylon que es resistente a la torsión y que además no le aporta mucho peso, ya que las gafas pesan 75 gramos. No son ligerísimas, ligerísimas, pero desde luego no te van a cansar utilizándolas todo el día. Las lentes además son intercambiables, puedes cambiar los colores y los tipos y hay otros modelos de gafas pues un poco menos cósmicos. Y si tienes mucha prisa por compartir tus vídeos, también cuentas con esto que es el Pivot Head Air, que te permite crear un punto wifi entre tu Android o tu iPhone gracias a que tienen una aplicación con la que compartir los vídeos de las gafas directamente con tu smartphone. El precio de las Pivot Head Mob Iguana es de 299 euros y el del Pivot Head Air es de 89,90. Así que por su comodidad y su versatilidad, las Pivot Heads se han ganado nuestro sello clipete. Bueno, ahí no, que si no la cámara no graba. Aquí mismo. Así que ya sabéis que si queréis saber más sobre cámaras, sobre gafas espías o sobre cualquier otro gadget podéis visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama.